Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8:15 de la mañana y sin peluca, sin esas pelucas blancas de la Corte de La Haya, está con nosotros don Alberto Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ha seguido el minuto a minuto de la defensa de Chile? No, pero sí estamos atentos a la jugada. A ver qué está ocurriendo, que obviamente en estas cosas suele ser jugadas muy lentas y prolongadas. Todos equipos que juegan para el lado. Y llena de adjetivos. Como los goles de supercampeones. Así que. Digámoslo. Sí, tal cual. Seis minutos para la chilena correspondiente. Y en este caso, ni siquiera hay chilena, sino que son todas jugadas. Porque digamos que el juego de Chile en La Haya es un juego totalmente conservador, o sea, es un equipo un 4-4, pelado a costa, 5-3-2. O sea, formación de pirámides. Claro. Entonces, y claro, y el juego de Bolivia pretende ser más florido, pero también hay que, ahí está la calidad, entre desordenado y artístico hay diferencia. Entonces claro, hay que ver cómo efectivamente logró plasmar jurídicamente su tesis, que es compleja, difícil de sostener, pero que le han... la han montado, digamos. Claro, sí, o sea, sí, la duda que se plantea siempre es, más allá de lo jurídico, si acaso toda esta estrategia comunicacional de Bolivia en algún momento puede tener o no un impacto en los jueces. Ha sido excelente la estrategia comunicacional de Bolivia, y eso es obvio y es reconocido incluso por la Cancillería chilena. Yo lo he hablado con gente de la Cancillería, con gente importante de la Cancillería, y que te confías en que efectivamente es muy difícil. Chile se puso a hacer en los últimos años un ejercicio de cabildeo internacional. Con 50 años de retraso, digamos. Con 50 años de retraso, se puso a hacer un cabildeo internacional y llegaba y todos le reconocían que efectivamente la argumentación era impecable, que tenían toda la razón, que si se hiciera algo muy distinto a eso, que haría el desastre en todo el planeta, pero al mismo tiempo le decían, luego en el almuerzo, en la cena, oiga, pero si de algo, como 5.000 kilómetros de costa, claro, ¿cómo no van a pasar algo si tampoco es para tanto? Entonces, eso es muy difícil porque efectivamente tú partes en desventaja cuando muestran el mapa. Claro. ¿No? O sea, tiene una desventaja obvia que es como, oye, pero no pueden llegar a un acuerdo de solidaridad porque estamos hablando de una, o sea, busquemos algún principio de solidaridad mínimo entre las partes. Entonces, no se entiende porque si además Chile es un país con déficit energético y en su momento Bolivia postuló la tesis del gas por mar, por ejemplo. Entonces dicen, oye, pero además te conviene mucho, te haces hipermillonario vendiendo el cobre, produciéndolo a 3 veces menos el valor de la energía. O sea, explícame cuál es esta obsesión, digamos, de que cada kilómetro cuadrado es una cosa muy sagrada. Entonces cuesta entender y efectivamente eso Chile lograr revertirlo internacionalmente es difícil. Y La Haya, bueno, de La Haya, o sea, es un lugar donde efectivamente los fallos son bien insólitos, y son bien insólitos por la propia historia de La Haya, donde la gente importante no respeta los fallos. Entonces, los poco importantes tampoco, piensa en Filipinas y Colombia. Y Colombia, claro, efectivamente, que pero ellos se salieron, pero los países importantes no es que se salgan de los pactos, sino que sencillamente no le hacen caso. Entonces, claro, cuando uno ve esa situación, para el caso de Nicaragua con Estados Unidos, por ejemplo, en ese caso resulta que se establece con claridad que hubo una intervención política de Estados Unidos que redunda en un golpe de Estado, y se establece la necesidad de una indemnización, o sea, ni siquiera una sanción demasiado grande, una indemnización en dinero, ¿ya? Estados Unidos ha pagado con dinero muchas cosas, entre otras cosas Alaska, en fin, México, o sea, Manhattan, o sea, entonces efectivamente están siempre dispuestos a hacer cosas con dinero, sin embargo no lo pagaron, ¿por qué no? O sea, ¿qué se cree? Ahora, ni siquiera impugnaron la decisión, no es que dijeron, no, pongamos abogados para impugnar esta decisión, salgámonos de esto. No lo hicieron. Que Naciones Unidas nos invada. Pero mira, los fallos de La Haya son tan creativos que siempre ponemos el ejemplo de Chile con Perú. Sí. Yo los invito a que pongan en Google fallo La Haya, Colombia,
Nicaragua. Increíble. Dibujaron una carita feliz en el Mar Caribe. Pero de verdad. Es impresionante. Es un laberinto. Sí. Es una carita de alguien tragándose algo. Así. Cuatro islas, digamos. Dos islas son los ojos y las otras cuatro islas se las está tragando un país porque le redibujaron todo el mapa de límites marítimos. Es de verdad, es una muestra. Yo estoy seguro que tienes que derrapar para no chocar con la línea divisoria. Sí, no, o sea, un bote tiene que, mira, mientras el señor juez de La Haya dormía, el hijo vino y dibujó algo en el mapa. Dijo, acá está, es un Eka, no lo había mirado, como una carita de Pac-Man. Sí, esa es la mejor manera de definirlo, yo creo. Entonces, de verdad, mira. Entonces, yo creo que la solidez de los argumentos jurídicos de Chile son, sí, muy, muy sólidos, pero son solo argumentos jurídicos. Son solo argumentos jurídicos y tenemos, a ver, tenemos un desinterés político que La Haya yo creo que considera también mal. O sea, el presidente no va, los ministros de Relaciones Exteriores normalmente van en modo menor. Sí, La Haya es, objetivamente, y es evidente, es cosa de mirar la tele en este instante, es un lugar donde el barroco impera. En la sociología como del arte, se sabe que el barroco impera cuando algo está en decadencia o pierde poder, porque tú le empiezas a poner cosas para que parezca más. Entonces sostienes, digamos, el mundo a través del barroco. Bueno, estos lugares requieren un poco de este sostén. Y Chile ha tratado de ser lo más moderado posible, lo más sobrio, y no darle demasiado peso, porque además hay un temor reverencial al hecho de que se pueda perder, y lo que signifique eso en términos, no del resultado, porque no nos olvidemos que esto, incluso perdiéndolo en su peor condición, lo único que pasa es que tienes que sentarse a la mesa. Tiene que darle tal salida al mar. Te puedes sentar a conversar. Tienen que negociar de buena fe. Te puedes abrir tu computadora y jugar Pac-Man, por ejemplo. y eso es cumplir el fallo. Claro, o sea, no significa nada en ese sentido. Pero obviamente eso sería un retroceso político. Pero Chile en ese sentido, o sea, lo ha hecho. Cuando trató de decir que ya le dijo a La Haya que no era apta para el caso, y La Haya le contestó 14-2. Si no, no olvidemos que ya perdimos, claro, porque fuimos a una objeción. A decir que eran incompetentes. Cuando, a ver, obviamente cuando uno va a decir que un tribunal es incompetente, tiene que ir seguro de que gana, porque si el tribunal considera que es competente, le resulta muy grave. Claro, aunque la defensa chilena te diría que eso sirvió para acotar el tema, porque aquí la Corte se pronunció y dijo que solamente tiene que ver con el tema de si acaso se generó una expectativa y que obliga a Chile a negociar. Exacto, pero pasado mañana, en el siguiente fallo, los fallos judiciales cierran y abren puertas también. En un siguiente fallo se puede abrir una puerta gigante por otro lado. Los mismos peruanos están estudiando el tema del triángulo terrestre todavía para ver si pueden seguir, porque el fallo finalmente les abrió una puerta, aun cuando perdieron. A ver, La Haya, lo que pasó con el fallo en Perú, lo insólito es que Chile gana en la tesis central, ¿ya?, que no tenía otra respuesta que entonces un cierto tipo de limitación, y la delimitación que se da es exactamente igual a la que si la tesis que hubiese ganado es la otra. Es la contraria. O sea, vamos a decir, sí, Chile, ustedes tienen toda la razón. Pero la línea. Pero le damos acá el. Le damos la mitad de lo que están pidiendo. Entonces, en general, efectivamente, es un tribunal que. ¿Creativo? Es que lo que pasa es que tiene razón. Mira, fíjate que Hans Kelsen, el gran teórico del derecho, decía: el problema del derecho internacional es que no hay cómo garantizar sus fallos. ¿Ya? Claro. Para decirlo en simple, la verdad que eso significa básicamente que el sistema internacional no tiene un ejército que vaya y le diga al país que no. No existen los cascos azules para obligar al cumplir, para forzar el cumplimiento. Claro, entonces tú cuando tú estás en un país y eres una persona en un tribunal, las formas de garantizarte el fallo son numerosas. Desde requisarte bienes, cerrarte cuentas corrientes. No dejarte salir del tribunal. No dejarte salir del tribunal y llevarte preso. ¿Ya? Mandarte a la casa bajo una estricta vigilancia sin poder salir del país. Pero los países no necesitan salir de su país. Los países están allí. ¿Ya? Y en general, y no hay un gran ejército internacional. Y si lo hubiera, que eso es lo que pasa en la Guerra de las Galaxias. Arman un gran ejército internacional para defenderse y termina un tipo se apropia de la bestia, claro, y se hace cargo de todo el universo. No, y ha pasado. Entonces, históricamente hablando, ha pasado el tener ejércitos poderosos para imponer la paz, sigue siendo la mejor plataforma para que un
emperador. Exacto. Al estilo de, no sé, el ejemplo más claro es Julio César, cuando dice, cruza el Rubicón y dice, la suerte está echada, porque él venía de las Galias y Roma le decía, deja el ejército del otro lado, deja el ejército del otro lado. No, ¿para qué? Vamos a poner orden en esto. Exactamente. Entonces, los tipos dicen, bueno, efectivamente aquí no hay cómo garantizar, entonces, frente a eso, lo que hace la Haya es decir que todos los países queden moderadamente contentos para que nadie diga que no va a respetar el fallo porque no tenemos cómo después hacerlo respetar. Entonces, dejan las cosas a media por eso. Claro. También tienen que mantener un empleo. No, muy bueno. Pregúntale a la gente chilena. Pero además, por la misma... porque si no, el sistema de buena fe, de negociación, deja de ser atractivo. Oye, interesante ese comentario que hiciste. Si somos tan nacionalistas, ¿por qué cobran los abogados? Porque no nos olvidemos, a propósito de no nacionalismo, porque incluso no es boliviano, que el jefe de abogado boliviano, que es un español, no cobra. Estos países incivilizados, y tú con tus teorías anarquistas, social sindicalistas, la gente tiene que cobrar por su pega. Me pregunto, estamos mezclando, claro. Me pregunto. Puro bono. No, el mundo conservador dice que esto es algo tan importante que tiene mucho más que ver que cualquier conveniencia económica, cualquier tipo, bueno. No sé, digo. Sería interesante preguntarnos. Porque a mí, el mismo presidente Sebastián Piñera, cuando estaba antes presidente, me tocó estar con él en una ocasión y estábamos hablando del fallo presidencial, todavía no salía el fallo, que de hecho lo adelantó, debo decir, pero bueno, ya está. ¿Ya? Y resulta que en ese momento él dice la cifra que se ha gastado en esto. Pero es una locura, para que lo diga, digamos. Para que lo diga, ¿eh? El bolsillo que no es de él. Para que él se asustara, digamos. Se asustó con la cifra. Me dijo, no, esto es una locura. O sea, no puedo creerlo. Ese es el dato más secreto hoy en Chile. Es más secreto que cuánto gana el Contralor General de la República y todas esas cosas. Sí. El dato, o sea, cuánto ganan los agentes. Sí, pues. Buen dato. Ahora, buen punto. Pero debiese ser público de todas maneras, ¿no? Yo nunca los he visto. No lo creo. Y nunca los he visto con cara compungida. Siempre están como entre preocupados y sonrientes. Digamos. Sí. Preocupados por lo que tiene que decir, sonrientes. Oye, pero el desempeño del canciller es bien interesante. O sea, el desempeño no ha dicho nada malo. Del actual, ¿sí tú? Porque era el dominio también andaba sí por dijo allá. Algo malo. A mí me parece que no podéis decir cuando los chilenos nos buscan no nos encuentran. Es un exabrupto, literalmente. Fue cuestionado. Sí, claro. A mí, de verdad, yo creo que Roberto Ampuero lo está haciendo súper bien para las pocas fichas que le habían puesto al principio. Pero que ese es algo que no debe decir. Se salió del tono que había mantenido absolutamente. Coaching de Heraldo Muñoz ahora. Sí. Coaching de Heraldo Muñoz, que es lo más fome. Claro. Lo digo con todo cariño porque es fome, pero nunca se aparta la norma. Y las contestaba todos los comentarios de Evo Morales. Pero nunca en tono colocando exabrupto. Este tipo de... Claro, pero Ampuero, en general, lo que es complejo es que se lo nota particularmente nervioso en la situación. Sí. Y eso es más complejo, más allá de que no cometa los errores, se nota que es un mundo, que además es un mundo que efectivamente está hecho... A ver, el mundo de la diplomacia está hecho para un aprendizaje de muchos años. Un aprendizaje no de la cosa alta política, la estrategia, la táctica, donde muchos incluso son pedestrísimos en eso de los miembros del mundo diplomático. El punto de fondo es la cuestión, la socialidad, la práctica, la vida cotidiana en ese mundo, que es algo que se aprende desde muy jovencito, donde esa exis corporal, esa posición es fundamental. Entonces, yo creo que ahí es donde Ampuero se siente particularmente incómodo y siente que definitivamente este no es su mundo. Es que ese es el reinado de la etiqueta. Sí, pues. Ahí yo me acuerdo de... ¿Te acuerdas de Jack Straw? Sí, bueno. Que debe ser el único personaje que yo he visto que era tan talentoso para esto, para la etiqueta. Sí. Bueno, un británico. Que se dio el lujo de tirar un chiste en el Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le salió bien. Porque en Naciones Unidas la gente no tira chistes. No, pues no. Y él, ¿te acuerdas cuando... ¿Cuál era el chiste? Cuando Bush habló de la nueva y la vieja Europa. De que ellos estaban con la nueva Europa, que la nueva Europa era Inglaterra, Polonia y otro par de países, digamos, y no con la vieja Europa, que él pensaba que era la Europa, digamos, de central, de la que se oponía a sus políticas. Y Jack Straw en el Consejo de Seguridad dice, mi país es un país muy viejo.
Ya, contradiciendo la tesis. Sí, que fue fundado, de hecho, por los franceses. Y tira esos dos chistes, así, uno detrás de otro, que British. Era un chiste donde además histórico, todo el mundo claro. Se ríe medio nervioso. Sí. Y mira, reír, ¿no? Y mira el representante de Estados Unidos con cara... ¿Se está riendo, viejo, no se está riendo? Te están hueveando mal. Ríe, porque claro, va a ser peor. Claro, y sin embargo, es la única vez que yo he escuchado algo fuera del tono y fue muy British. El salir diciendo, cuando nos buscan... nos encuentran, no está no, bien. No es tan sutil, eso, digo. Eso además confirma la tesis boliviana que somos el troll del curso. Traten de buscar videos donde el príncipe Carlos camina bajo la lluvia. No hay nada más elegante. Es una cosa así increíble. No se moja con un paraguas impecable. No se moja aunque esté, sea una el lluvia universal. Espantosa. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es de una elegancia, de un estilo. Da gusto. Vamos a invitarlo a un asado. Venía harto a Chile asado. ¿En serio? Sí, pues tenía varios amigos acá. Ah, en el sur, sí. Ahora me acuerdo. 8:31, les propongo que escuchemos a The Kinks con Really, You Really Got Me, y a la vuelta seguimos con Alberto Mayol en los Jueves de Mayol, una sagrada institución republicana de esta radio. Estamos de regreso en este Sonar Informativo, en otro de los Jueves de Mayol, que hoy tiene pata internacional y una pata absolutamente coja, hay que decirlo. Con la renuncia. No quiero usar el viejo... ¿Cómo no, quieres calificar? No, es que crónica de una muerte anunciada. No, se ha ya, más usado veces, que... Pero de verdad... Qué buen libro, de verdad, yo me repetiría a la otra metáfora. Si agarráis un tigre de la cola, que es algo muy poco prudente, no lo sueltes. Y lo agarró de la cola en noviembre y ahora lo soltó. No, lo soltó 2 días después y ahora se lo acaba de comer el tigre. Oye, cuando a mí me nombran Crónica de una muerte anunciada, me acuerdo del párrafo más impresionante que he leído quizás jamás, un párrafo muy cortito, donde están en un juicio por el asesinato del muchacho en Crónica de una muerte anunciada, y le preguntan a la que era la novia del muchacho, una amiga, pero todos sabían que en realidad era la novia, entonces le dicen, la primera pregunta siempre es, identifíquese, ¿quién era esta persona para usted? Yeah. Y ella contesta... Él fue mi autor. Mi autor. una cosa así de la ruralidad profunda, digamos, notable. Realismo mágico. Totalmente. Bueno, y eso tiene que ver con lo que está pasando con los Fujimori, porque aquí hay una parte de la historia que en realidad es la parte más interesante de especular, porque no sabemos nada realmente. Pero sospechamos que todo lo que sabemos más o menos es... Los hechos parecen confirmar nuestra tesis, ¿no? Los hechos parecen confirmar de que efectivamente aquí... Bueno, para decirlo en simple. Keiko Fujimori, ella, y Kenji, él, ¿ya? Hermana mayor y hermano menor, son dos grandes políticos muy promisorios en Perú. Él es el diputado más votado del país y ella perdió la elección porque se juntó hasta el gato para poder ganarle. Entonces, la elección presidencial. Por tanto, son muy importantes y pertenecen al mismo partido, pero él, el año pasado, genera una crisis donde él argumenta o semi-argumenta que en realidad su hermana no está interesada en liderar a su padre, sino que está interesada solamente en ella y en ser presidenta, y por tanto él hace esta negociación por fuera del partido, sin ella, con su lote, con su gente, y se... Aparentemente Kenji recorre el espectro político aclaremos en todo caso que son ofertas políticas. Mm-hmm. Es una compra de votos, pero una compra de votos que ocurre en todos los congresos y se considera incluso legítimo en los congresos. Claro. Que tú vas y le dices, oye, en tu zona nosotros el gobierno estaría garantizando. Lo que es feo es que le está hablando a nombre del gobierno, claro, que no es él. Que no es él. Claro, pero no llega con un maletín con plata. No llega con un maletín con plata. A lo Vladimir Montesino, donde hay involucrado chileno, no nos olvidemos en ese caso. Sí, claro. Entonces, bueno, perdón, en el caso de Kuczynski también hay involucrado un chileno. Sí, efectivamente. Y bueno, y entonces llega Kenji con esta oferta y lo graban. O sea, esto ya recorrió todo, entonces todos sabían y empezaron a grabar los videos. Y Keiko toma la decisión en qué momento, probablemente ella, en qué momento disparar esto y eliminar entonces del mapa a Kuczynski. Entonces la gran pregunta, o sea,
efectivamente, tú decías, esto es algo japonés, por tanto, podría ser incluso que inventaron la pelea a los hermanos, aunque siempre se han llevado mal, por tanto, es pensable que haya problemas. Hay antecedentes previos. Hay antecedentes previos, pero es pensable incluso que hayan hecho la operación completa. No nos olvidemos que para la ceremonia del té los japoneses hacen 42 movimientos para servir el té, ¿no? Y están súper regulados, o sea... Entonces, algo que ustedes hacen dos, digamos. Y se le cae todo. Porque... Entonces, pueden convertir en una obra de arte la cosa más sencilla. Claro. Y esto es una cosa que... ¿Para qué hacerlo fácil? Si claro. Sale igual y es más entretenido, digamos. Entonces, pensemos en simple. Entonces, yo creo que efectivamente primero hay que entender esta historia donde hay un complejo escenario por el lado de los Fujimori, que son los que comandan esta historia. Porque finalmente Kuczynski era un personaje que había navegado en la política... Siempre haciendo alianzas con grupos que no eran vinculados a él. El fue ministro de Toledo, ¿no? Sí, tenía mucho que ver. ¿Ya? Toledo se termina pareciendo a lo que él era, pero Toledo se supone que no era lo que él era. Además, Toledo era un tránsfuga, más tránsfuga de todos. Bueno, estaba Ollanta también. No, pero acuérdate cuando Toledo acusa secuestro. Sí, sí. Que se había ido de rock and roll con unas chicas y después dice que lo secuestraron y lo drogaron. Bueno, córtala. Bueno, que uno, yo tenía que dar la noticia. Decía, ¿cómo presento esto? Así que la gente se ría carcajada. La política peruana ha sido una secuencia de hecho, porque por ejemplo en Ecuador, después de Bucaram, la cosa como que tomó cierta forma política, pero en Perú efectivamente esto no ha tomado mucha forma política. Y el gran tema hoy día es que finalmente probablemente Keiko Fujimori salga fortalecida todo este proceso. Hay una cosa interesante y es que la izquierda peruana ve una oportunidad interesante, pero la izquierda peruana es muy chiquitita, prácticamente claro, insignificante. Claro. Verónica Mendoza le ha ido increíblemente bien, y eso increíblemente bien significa sacar 10 puntos. Claro. O sea, eso es el tamaño, la discusión aquí es entre Kuczynski, de derecha, muy una derecha norteamericana, liberal, qué sé yo. Claro, confeti. Contra Keiko, que es una derecha literalmente japonesa. O sea... Es chicha. El problema es que es japonesa y peruana. Y peruana, ¿no? Claro. Que es una derecha autoritaria. Pero populista. Claro, imperial. Claro. Imperial, si son claro. Dos imperios. O sea, claro. Pero al final, después de toda esta serie japonesa, ¿Keiko es la que aparece más fortalecida, dirías tú, En esta etapa yo creo que sí, creo que viene con claridad un fortalecimiento de Keiko. Kenji, vamos a ver si sobrevive. Ojo que en Perú pasa mucho esto de que de repente podría ocurrir que Kenji no salga con problemas de toda esta situación. ¿Ya? Y perfectamente podría ocurrir, él es muy carismático, insisto, es el diputado más votado del país con mucha distancia. Salvo cuando se le ocurre acercarse a sus mascotas. Busquen el video de Kenji con su mascota. Sí, tiene. Pero todas esas cosas lo sabemos por experiencia propia en ese caso en Chile, de que efectivamente de repente a los líderes esas cosas no les producen problemas y claro. Entonces los humanizan, y esto es algo que los Fujimori necesitan. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué viene. Pero el caos en general es algo que alimenta a los Fujimori. Sí. Evidente. Ese es su alimento. Por eso los Fujimori no han dejado de ser actores principales. De hecho. Porque no se ha podido poner orden. Fujimori surge del caos. Surge del caos. Y la amenaza del caos es lo que lo mantiene a él como una figura referencial. Y la misma figura referencial que lo termina metiendo preso, la misma escena referencial que lo termina metiendo preso, es la escena que mucha gente reivindica como el gran logro de Fujimori en Perú, porque eso hoy condujo al orden momentáneo, porque después vinieron otros a arruinarlo. Sí, entonces entendamos esa cultura, que no nos olvidemos que países más a la derecha de Chile no hay muchos, pero Perú es uno. Sí. Oye, solo un dato. En lo que conversamos sobre el sueldos a gente, estaba revisando ahí en transparencia. Sabemos sí, que está cada sí. Ministerio tiene que publicar esa cifra. Es la pasta opaca de la pantalla. Mira, dice... Claudio Grossman, $7,000 al año. 2017, faltan 2018. Cero. Faltan cero. El 2015-2016 sale con $11,917. Ya, pero esto es comisión de servicio. Yo te voy a contar una anécdota. Si tú buscas el presupuesto del Vaticano... Asesoría, programa especial. No espacial, especial. El presupuesto del Vaticano es de $80 millones. Que el presupuesto de Chile son $60,000 millones, para poner una referencia. O sea, para que entendamos que muchas veces... Claro, el papel aguanta todo.
8:46, equipo completo, don Ignacio Pérez Tuesta. Este es su teléfono. Sí, estaba tomando el mío. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? Y dije, qué raro, mi teléfono era el del Rafa. Pero lo... Ay, estaba metiendo el bolsillo. No, el teléfono no, no, Rafa, no, no, no. Mira, qué no, no curioso. No tan gato de campo. Voy a guardar el mío, sí, por si acaso. Guarden el celular, por si acaso, chiquillos. Guarden el celular, llegó Ignacio Pérez Tuesta. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Bien, Rafael. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ignacio? Sí. A ver, partamos por tenis, ¿les parece? Ya. Nuestro Nicolás Jarry. Porque yo le di, cuando un tenista, cuando un tenista entra ya en el top 100, ya pasa a ser nuestro. Y cuando un equipo pasa ya a cuartos de final, nuestro. Y así usted lo puede... Pero cuando pierde uno le saca el posesivo inmediatamente. Sí, claro, por supuesto. Claro, es él. El tenista Nicolás Jarry. Claudio Bravo. Claro, él, Claudio Bravo, etc. Nicolás Jarry ayer obtuvo su primer triunfo en torneos Master 1000. Ratificando el buen inicio de año que ha tenido el muy buen tenista chileno, derrotó por 7-6 y 6-2 a Cameron Norrie. ¿Y por qué es tan importante? Esto es, y con esto accedió a la segunda ronda del Master 1000 de Miami. Alguna gente preguntaba, ¿cómo esto? Master 1000, otros torneos son 500, depende de la cantidad de puntos que, claro, que reparte. El que gana se lleva 1000 puntos. Han cambiado los nombres durante 20 años. Exactamente. Todos los torneos horriblemente, pero sí. Claro, los 250, por ejemplo, que claro. Nico ya, 250 puntos y así sucesivamente. El tema de lo importante es que desde el año 2010, cuando Fernando González había obtenido su último triunfo en un torneo Master 1000, que un tenista chileno no ganaba en un torneo de esta categoría. Para Nicolás Jarry el primer triunfo en un Master 1000, así que es muy importante. Claro, lo que pasa es que estamos volviendo a tener pequeños triunfos en un deporte, muchachos, que durante 10 años, sí. Para nosotros esto de primera ronda era como... Sí. Como que no era tema, no. Y con jugadores top 10, y ahora Nicolás Jarry, que está en el puesto 65, vamos a ver cómo queda. Ahora empieza a avanzar menos, además, porque ahora todos ganan partidos en ese mundo. Cuando estaba a 160, ganaba un partido importante y bajaba. Claro, o ganaba un torneo de los chicos y, claro, y subía mucho. Claro, porque mientras ahora... más bajo está en el ranking, los puntos están mucho más apretados, claro. Tienes más jugadores. Entonces, de hecho, Nico Jarry subió como 50 posiciones en pocos meses. En estos meses. Claro, de hecho. En el inicio de año, sí. Claro. Entonces ahora va a estar, obviamente, y claro, y el desafío, si es que le sigue yendo bien este año, es que tiene que empezar a defender puntos ya el próximo año y obviamente el tema se pone un poco más complejo. Juega mañana a eso del mediodía con Diego Schwartzman, que es está número 16 del mundo, y aquí estamos hablando de palabras mayores. No solo lo importante de este partido, que puede seguir subiendo de argentino, ¿no? Sí, subiendo de pasando de fase, sino que además es argentino, como bien decía ustedes. Previa de la Copa Davis, del enfrentamiento. 6 y 7 de abril en San Juan, en Argentina. Está rico el clima allá en San Juan. Buen clima, sí. Así ya, que, pero le va a tocar enfrentarlo en la Copa Davis al mismo. ¿Cuándo? ¿En qué época? 6 y 7 de abril. Ahora. Va a estar más tranquilo. Es que San Juan es un lindo lugar. Sí. Lindo clima. Salvo en verano de 44 grados a la sombra. Pero acordemos cuando el Chino Río estaba número 1 y jugó la Davis y le llenaron de arcilla la cancha. Sí. Eso fue en Buenos Aires, ¿te acuerdas? Fue en Buenos Aires. Y que venía antecedido de que te dijo que él había sido número uno en el mundo, Vila no. Claro. Esa polémica en la época del Chino Ríos de diplomacia. Bueno, ha seguido teniendo. No, ojo, que acaba una lluvia. Sigue sin diplomacia, pero Chile ha empeorado su tenis. Sí. Acaba una lluvia de sillas plásticas. Sí, pues. Sí. Pues sí. Nosotros también tenemos la chance. En el último enfrentamiento, Chile Argentina, ¿no? Así es. Esto fue el año. O sea, el año pasado ya. Sí, este deporte de caballero de sillas. Copa Davis. ¿Te acuerdas por qué fue? Porque no estaba listo, no estaban listos los asientos y la gente de Chile, de la Federación de Tenis, dijo, qué mejor, total, esto es un deporte de caballero, un deporte blanco, no es como el fútbol, que son unos animales, se tiran cosas por la que cabeza. Se tiran sillas y cosas, ¿y qué pasó? Se tiraron las sillas hace 18 por la años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí. Yo pensé que era menos tiempo, fíjate, también lo tenía. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 18 años? No, yo estaba recién naciendo. Sí. ¿Tú estás en segundo o tercero básico? Cuarto, me parece, en cuarto. De hecho, esto yo lo he visto por YouTube. Sí. Por YouTube. Nada más. Rafael, ¿cómo? Estaba viendo las noticias, ¿no? A esa altura. No, estaba dando las noticias. Estaba diciendo qué vergüenza, Dios mío. Imagínate si sería viejo que ya ni siquiera me parecía entretenido. Sí.
lo encontré un vandalismo, claro, sin nombre. Claro. Bueno, dentro de este marco, el enfrentamiento del 6 y 7 de abril, Nicolás Jarry va a enfrentar mañana a Diego Schwartzman, reitero, número 16 del mundo. Pero buen enfrentamiento. Sí, ya le ganó un 18, ¿no? Sí, y de hecho Schwartzman le ganó en Brasil, tiene un enfrentamiento hace dos o tres semanas. Así que mañana entonces el partido a eso del mediodía. Selección chilena, plato fuerte. Plato fuerte, contundente. Estamos todos. Qué tremenda frase. Estamos todos acá. Alguien echa de menos. Ayer lo comentamos. Equipo completo. ¿Falta alguien o no? Sí. No. Ayer lo comentamos, Alberto. ¿Qué te pareció estos disparos de Arturo Vidal? O sea, clarísimo. O sea, o sea, está claro que... Le faltó poner a que le quepa el que sombrero además, que se lo ponga. ¿No? Mira, lo único que yo considero curioso, porque los arqueros normalmente tienen una vida en la comunidad que es distinta. O sea, es el bicho raro, es el Zaratustra del lugar. Suele ser más viejo. Suele ser más viejo, qué sé yo. Pero me llama la atención que de ser el tipo que iba a hacer la pega dura, que era ir a negociar los premios, ¿ya?, a pasar a ser el último de la fila y deshagámonos de él. Y igual es curioso, digamos, que la manada, literalmente, digamos, la tribu se haya concentrado tan claramente y se haya soslayado además el conflicto que existe, claro, entre Alexis y Vidal, ¿ya? Se encontró un chivo expiatorio. Un elemento sacrificial. Un elemento sacrificial, sí. Que es lo que produce la integración, sí. Esa es la gracia del chico. Ahora como que se la buscó, digamos. No, se la buscó por todo. Dijo, cuélguenme. Me parece, sin conocer el mundo, el mundillo, me parece que hay un código ahí que se ha roto, que es que uno, no se ventilan ciertas cosas en público. Dos, que la señora, y menos la suegra, se pueden meter a ventilar cosas en público. No, eso es un código, al parecer, bastante respetado en el mundo. Sí, yo creo que lo más grave. Entre los cofrades del fútbol. Ahora, en todo caso, este partido es importante, Ignacio, porque se va a probar la mano del nuevo técnico y se va a ver qué pasa con Alexis, que está pasando por un momento medio... Y se está cambiando el esquema de juego. Si estamos, no tenemos a Medel atrás, vamos a salir con dos jugadores que son altos, pero de pie más torpe. Y el sábado no juega Medel, como lo decíamos ayer, se ratifica la suspensión que tiene por la expulsión ante Rumania. Y es ahí donde el partido Alexis, que se juega en Cluj. Y Alexis queda como capitán. Claro, exactamente. Claro, pero Medel, que era el que te daba una buena salida desde atrás. Va a ser interesante volverlo está a ver. Está cambiado medio, por dos defensas centrales a la antigua. Claro, altos, grandotes, pero de mal pie. O sea, no son ni Maripán ni Díaz, son gente con el pie delicado. Digamos. Pero ojo que Díaz está jugando en Argentina del lateral derecho. Y está teniendo, claro, no es Elías Figueroa, digamos, pero digamos que tiene buena salida y en Argentina está, claro, no es Beckenbauer tampoco, digamos, pero juega bien. Y un cambio de estilo. ¿Se acuerdan cuando pasamos de Sampaoli a Pizzi que uno decía, ya, pero cuál es el matiz de Pizzi? Como que Pizzi agarró un poquito el vuelo a Sampaoli y no hubo tantos cambios. Acá sí que vamos a ver cambios. Aquí me parece que, por eso que va a ser interesante estos partidos amistosos del sábado y el martes. Escuchemos a Alexis Sánchez porque ayer habló largo. Alexis, que no habla mucho. Alexis, y parte diciendo, Alexis Sánchez, a propósito de la foto que subió y que puso Family ayer, antes de ayer en rigor, explicó esto de que la selección es una familia. Es que han pasado mucho tiempo de que hemos eliminado el Mundial. Creo que para mí, en personal, creo que somos una familia. Y incluyendo a Claudio, creo que es importante y él lo sabe. Y lo llamé, como dije antes, hablé con él antes de venir para acá, le dije que me gustaría mucho que estuviera aquí con nosotros, el nuevo proceso de no fallar al nuevo entrenador. Para el nuevo entrenador no es difícil entrar y que ya hayan problemas, es muy complicado. Y es lo que quiero yo, que todo sea una familia y lo del Celia, él sabe que el Celia siempre pone cosas en las redes y usted lo interpreta de una forma que a lo mejor él no está pensándolo como lo interpretan ustedes. Pero por eso mismo, que aclarar el tema, de que no vamos a hablar más del tema de polémica, vamos a hablar de Suecia, del partido del sábado, de poder hacerlo bien, el nuevo proceso, ayudar al nuevo entrenador, que es lo principal para mí y para el grupo. El Celia. Hay varias cosas interesantes de lo que dice. El Celia. Súper interesante. Partamos por lo del Celia, para aclarar, porque hay gente que no necesariamente tiene que saber porque quién es Celia. Arturo Vidal, cuando estaba en las inferiores de Colo-Colo, él quería que le dijeran Don Elías.
Porque imagínense la personalidad que tenía. Él ya se creía el mejor. Pues sí, un tipo cabro que tenía clarito para dónde quería ir. ¿Cómo evolucionó? Seguridad. Pero él quería que le dijeran Don Elías, pero los compañeros que siempre en un grupo, sobre todo de hombres, todos pesados y se hacen bullying, le decían Celia por Celia Cruz, porque cuando chico tenía el pelo igual a Celia Cruz. Es raro ver a Arturo Vidal de ahora con ese corte. Con razón se corta el pelo así. Claro, claro, olvídate. Entonces pasamos de Celia al pelo de Celia. Y uno ve fotos de Vidal cuando chico y tenía el pelo como Celia. Entonces él quedó como Celia y le dice Celia. Claro, después ahora ha mutado este corte de pelo con cortadora de pasto, digamos. Celia Punk. Tiene Celia Punk. Así que por eso es primera aclaración. Para decir. Buen punto. Pero además hay un punto que yo creo, o sea, si uno mira políticamente la declaración, es una declaración de tiempos de crisis. O sea, alguien que no habla nunca, habla. Alguien que por tratar de arreglarla, en realidad lo arruina, porque está diciendo que le dije lo importante que era, lo llamé, muy buena onda, todo fantástico, que bueno, que ojalá estuvieras acá, está ahí todo bien, pero le dije lo importante que era que estuviese acá iniciando un nuevo proceso, porque hay que apoyar al técnico, porque va a necesitar mucho apoyo el técnico nuevo. O sea, pero no viniste. Claro. O sea, ah, pero trató de ser diplomático, yo creo. Bueno, lo que hablamos del canciller, se aplica a este caso. O sea, tú dices que aquí habló Alexis como ampuero o como Heraldo Muñoz. Como ampuero. Entonces, y yo para decir que Heraldo hizo algo bien, tengo que hacer un ejercicio. O sea, entonces tengo. Pero lo hizo como ampuero. Mira lo que hace el fútbol. Entonces, de verdad es un discurso así como de crisis, lleno de temas, o sea, abriendo flancos por todos lados. Pero que a él lo hace quedar bien. Sí, Alexis queda como el líder, el capitán, el que haya en la jineta el sábado. Cuando pase la ola, ¿qué va a quedar? Que Alexis quedó como el chico que trató de componer la cosa. Asumió el rol de liderazgo. Somos una familia. Dio un paso al frente, encaró todo eso, que puede no servir para nada, pero a él lo hace quedar bien. Sí. Escuchemos otra declaración de Alexis que habla también del inicio de este nuevo proceso de la selección. Yo lo llamé, hablé con él, le dije, Claudio, es importante que esté con nosotros, el nuevo proceso de la selección. No es fácil ser el capitán, lo entiendo perfectamente yo, pero creo que como grupo tenemos que conversar, nadie está enojado con él, están las puertas abiertas para él, sabemos que el capitán, él creo que yo que es una persona con experiencia, es capitán y creo que es una persona madura, creo que tarde o temprano tenemos que sentarnos, conversar y si no pasa así, creo que está en su decisión y hay que respetar su decisión también. Pero ¿cómo? Si no sabes, es una persona madura. Eso significa ya, déjate que voy a buscar un chico, ven para acá. Soy el más viejo del equipo. No, yo encuentro terrible, terrible, porque además dice, oye, no, pero está la puerta abierta. Él no puede decir eso. No. O sea, no se sabe si la puerta está abierta porque aparentemente el técnico quedó bastante molesto y es posible que no esté la puerta abierta. Da la sensación que, por lo menos, mi tesis, públicamente sí van a decir que está la puerta todos abierta. Todos están viendo cómo le va a la selección sin Claudio Bravo. Sí. Si acá imagínate, gana mañana y el sábado y el martes. Y juega bien. Se manda seis tapadones así de Olafsson, Sirkutsson, Irgutsson, Johansson y todo. O cualquiera que termine en Son. O sea, claro, pero si no. Tú podías hacer lo que quieras. Pero está Ibrahimovic, ¿no? Va Ibrahimovic, bueno. Entonces no es Suecia. De más que nos podemos lucir. No, si juega solo. El reino de Suecia. Impresionante. No, es otra cosa. Maravilloso. Posible formación que está circulando. Hoy está entrenando en este momento la selección, de hecho, en Suecia. Johnny Herrera en el arco. Mauricio Isla por derecha. Ninguna novedad. Y aquí vienen las novedades. Paulo Díaz y Guillermo Maripán. Los centrales. Esto es lo que sería. Jean Bozoyur como lateral izquierdo. Y aquí viene lo que podría ser el mediocampo. Arangis, Vidal, por un lado, Pulgar. Ya. En el caso que, como no va a estar Gary Medel, cuando esté Gary Medel, para el próximo martes sería Arangis, Medel, Vidal, que es un mediocampo muy bueno. Interesante. Sí. Y si se da con tres mediocampistas, serían tres delanteros. Alexis Sánchez, por supuesto. Nicolás Castillo, que parece que va a ser el 9 de la selección. Y puede ser Eduardo Vargas o Martín Rodríguez, del Cruz Azul, que tiene una buena temporada. Y ahí se está viendo el movimiento. Y si juega con otro volante más, saldría, por ejemplo, Martín Rodríguez, y quedaría solamente con Alexis y Castillo. Probablemente lo pierde un tiempo al menos a Martín Rodríguez. Exactamente. Pero la defensa, al parecer, está confirmado que va a ser Isla, Díaz, Maripán y Bozoyur. Mira.
Perfecto. Muy bien. Me gusta. Estamos, son las 9:02. No, don Ignacio. Tarde. Estamos un poco atrasados. Qué rápido. Don Alberto. Pasó sí, el nos tiempo. Están muchísimas gracias. ¿Nos están diciendo cosas? Sí. Sí. ¿O nos están haciendo gestos? Y eso que somos una familia. Gestos ofensivos. Muy bien. Lo primero, la mejor tecnología al mejor precio para tu negocio. Conoce Plataforma Virtual Empresas de Entel, la forma de conectar tu negocio y sucursales al mejor precio con telefonía fija avanzada e internet fibra óptica de alta velocidad. Conoce más en entel.cl/plataforma virtual de Entel Empresas. Sorprende tú a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula hasta el triple de millas Advantage. Puntos BCI o pesos OpenSky. Y en Dafiti.cl podrás encontrar todas las prendas, zapatos y accesorios que tienes en mente. Puedes pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Tienes despacho gratis a todo Chile por compras, digo, sobre 30.000 pesos. Y los cambios de devoluciones son gratis. Ya lo sabes, ese look que no sale de tu cabeza está en Dafiti.cl. Es temprano. La mejor hora para programarse, ponerle alas al trabajo, hazla corta, únete este viernes 13 de abril al Día Nacional de Salir a las 5. Red Bull, más foco en el trabajo, más temprano la salida. Hoy se cumplen 36 años de El Número de la Bestia de Iron Maiden. Solo para que lo tengan claro. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Que estén muy bien, adiós.